Hello, dear students. Welcome to this recovery week or module six. My name is Marta Enriquez, and I'm so happy for being here, for being your supportive teacher or your virtual advisor. So I just want to thank you for attending this meeting. And I know you have so many different situations, so you cannot be like in this session right now, but you're going to watch this video later. So it's nice to meet you. And we're going to start, okay? I'm going to share with you a presentation that I just created so I can give you more information about this model and how we're going to be working. Okay, here we go. I created this presentation for you because it includes all the information that it's basic for you, and you're going to be able to understand a little bit the organization. First of all, this is a recovery, so you have an opportunity to just have a progress in this model six, okay? As you know, you have this opportunity to try to recover it. So you need to focus about organization and your timing. And obviously, with the activities, they're all very important. You already have material that was created for you in an organized and a better way to understand. So please try to study it, okay? Give your time to that kind of things. The purpose for this session is to establish ways to communicate and organize work during this model six, which is recovery. Explain in a formal way the topics and spelling rules to enable you to structure affirmative, negative, and questions sentences, or even paragraphs. Sometimes you're going to create them. Modulate the pronunciation of the vocabulary in order to perfect it and to be able to distinguish a tonic syllable or distress. Share some useful materials to keep learning, because sometimes we have just have done the activities and that's it. We need to be practicing to have a very or real progressive or progress in your learning process. So please try to do it. Important information. We can keep in touch through platform by messages or the forums, and obviously email. This model doesn't include the tutor, so you need to focus on the supervisor and myself, well, my figure. The time, I'm gonna be active from 1 p.m. to 3 p.m. every day. And sometimes I work at night, but if you see that I am active and you have any doubt or question or problem, you can send a message and I'm gonna be able to respond or answer the request. The virtual sessions are gonna be by this channel. You already know, and I already shared it with you. And that's gonna be the important information shared by the notice or news bottom. So there I'm gonna at or share the link, okay, for you every week. You can keep in touch with the educational agents like supervisor and myself. Obviously, you can share or ask questions or any situation you want to express with your virtual classmates too. So you can find this information in this category that participants, okay? And if you have any problem with the activities, platform, any doubt or something, try to send a message by or an email and incorporate, don't forget it, your full name, the group you belong to, and a screenshot. Like if it is like a problem with the technical or with the resources, try to take a screenshot so we can find the mistake or the error or the problem in a faster way so we can give you the solution or solve it. During this week, we're going to be working with the unit one, introducing myself and others. Presentación personal y de otros. Terceras personas. This week, we're going to be working with two important activities. The first one is my curriculum vitae, which is very common to be like filled when you try to look for a job or you want to get it, and you need to fill so many forms and documents. So it's important to know some details that are very common. And
This is my great family. Because sometimes we introduce ourselves, but we need to introduce our family, friends, or other people, the third person. So this week, we're going to be working with that. The purpose of this unit is to share in oral and written information, personal and family members' information, as I already told you, in a responsible way for sure, in order to relate with other people. You're going to apply, when you finish this week, the grammatical notions and vocabulary of this unit to introduce him or herself of other people orally and in writing, obviously. These two skills are very important. Applies grammatical notions and vocabulary to request information about other people. So you are going to be able to like share and receive some information, like keep a conversation going. And the program content, you already know this. What is your name? Where are you from? What's your occupation? I am, you are, and family members. I just want to tell you something. In the news forum, I already share with you some links that are going to be helping you with this content, okay? And the time for evaluation. If you upload your activity on Monday, I'm going to be having like 72 hours, depending on the timing you're uploading. And I can do it like on Wednesday, if it was early, or on Thursday, if it was like during the night. Please, try to remember. I'm going to have 72 hours. I'm going to try to do it in a faster way. But in the 4 week, I just have 48 hours to check your project. So during the week number 1, 2, and 3, I'm going to have 72 hours. And in the 4th one, just 48. Before you start, I'm going to give you some suggestions because they are very common in every model to make mistakes with this kind of things. In the formative activities, try to start with capital letters, all the sentences. Traten de utilizar al inicio mayúscula. Then we have at the end, we need to finish with a period. Tenemos que incorporar al final de la oración un punto final en cada una. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Las actividades formativas son autoevaluables, autogestibles, es decir, la plataforma las evalúa por sí mismo, identifica los caracteres que tú incorporaste y posteriormente al identificarlos, los va contando como correctos. Si tú pones al inicio una letra minúscula, no va a poder identificarla como correcta. E igual, si no pones un punto al final, si es una oración, entonces no va a ponerla correcta, va a ser como un faltante para esa oración y te la va a poner incorrecta. Don't use the question mark at the beginning. No utilicen el signo de interrogación al inicio. En inglés no se utiliza. And just use the only one that is at the end. Solamente utiliza el del cierre o al final de la pregunta. Okay, that's the difference. If it is a sentence, si es una oración, pues usamos punto final. Si es una pregunta, pues usamos el signo de interrogación. And before we make so many mistakes with the linking or the recording, antes de equivocarnos un poquito en compartir los archivos de audio, que también es un poco común hacerlo, I already shared with you the way to do it correctly. Ya les compartí la manera de hacerlo correctamente en el foro de novedades y ahí ustedes pueden prácticamente visualizar ese tutorial que yo elaboré para que puedan ustedes a través de Drive compartir sus archivos. Es importante que sus archivos sean en formato MP3 o incluso MP4. Procuren, si no es tu archivo de ese tipo, tratar de convertirlo antes de compartirlo en Drive, porque muchas veces se requieren ciertas configuraciones que no es por facilitar mi trabajo, sino por facilitar un poquito el tiempo en la evaluación. Además, es importante que ustedes sepan compartir archivos de audio, imagen o demás, porque
Porque Drive, cuando ustedes vayan a trabajar, es muy común utilizarlo. Por ende, estamos tratando en este programa, en este proyecto, de capacitarlos no solamente en el idioma, sino también en aquellas habilidades tecnológicas que requieren en el ámbito laboral. As you can see, some of you have like shared some links sometimes. But I just want to thank you for doing it correctly. But if you didn't, I'm going to just share this. Try to avoid sharing this link. Muchas personas, cuando suben su archivo al espacio de Drive, copian y pegan solamente el link que está aquí arriba, lo cual es incorrecto porque es prácticamente el acceso a su casa. Entonces, yo no puedo tener el acceso libremente a su casa. Puede que yo pueda entrar a su sala o pues ustedes van a ir permitiéndome los accesos a las diferentes áreas. Y hago esta ejemplificación porque cuando ustedes comparten el link de aquí es como si me compartieran todo lo que hay en Drive y no puedo accesar. Para eso yo requeriría tu contraseña, tu cuenta. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Una vez que yo subí el archivo de audio MP3 a mi Drive, que ya lo arrastré hasta ese espacio, hago clic derecho y me van a salir estas opciones. Lo voy a compartir mediante la opción de obtener vínculo para compartir. Doy clic ahí, posteriormente se me va a abrir ya sea una clasificación o una configuración en cuanto a si lo voy a hacer de manera pública, qué oportunidad va a tener la persona, ¿no? Si va a ser para visualizar o no. Y de esta forma ustedes deben de hacerlo, configurar que la persona que tenga la liga pueda accesar a dicho archivo, ¿okay? Another option for you, otra opción para ustedes es Vocaro. Vocaro es una grabadora o un servicio de grabación en línea, gratuito y sin requerir cualquier manipulación de archivo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer solamente es escribir Vocaro, aquí está prácticamente la manera en la que van a accesar. Y posiblemente les pida una configuración pequeña, pero es solamente aceptarla. Y si no, pues nada más deben ustedes, al aparecer la pantalla, dar clic en un icono de play que está aquí. Le damos play y empezamos solamente a hablar cerca al micrófono. ¿Para qué? Para que se pueda identificar bien nuestra voz. Posteriormente, cuando terminamos, damos clic en el botón de Stop, que es aquí mismo, y nos va a aparecer este icono que está aquí enseguida. Damos clic en Guardar y Compartir, y posteriormente se nos abre esta pantallita. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Tengo la opción de esta manera de compartir mi archivo por múltiples medios. El primero podría ser generar un código QR. Puedo compartirlo mediante Facebook, Twitter y las demás redes sociales. Y también puedo descargarlo. De aquí mismo se genera un archivo de audio. Y por último, si es lo que más utilizamos nosotros, es a través de este icono que es copiar. Vamos a copiar solamente la liga, sin tener que manipular ningún otro archivo. Por lo tanto, ustedes al poner clic encima de este icono, se va a copiar la liga y solamente la tienen que pegar en el espacio requerido. Hago esta explicación porque como es la semana número uno, trato de evitar que ustedes tengan el problema de que no me dio acceso, que no se abre el archivo, o a lo mejor no ni siquiera lo hagan o lo suban. ¿Por qué? Porque a veces desconocemos por falta de tiempo o lo demás. Entonces, por cualquier motivo, esta es una segunda opción para ustedes. Prioritario es utilizarlo mediante Drive, pero si llegaras a tener algún problema, lo puedes hacer con Vocaro sin ninguna complicación. I just want to just, well, share with you useful material and tools. If you want to keep practicing the language, because you really want to learn, si tú realmente quieres aprender inglés, te comparto estas siguientes herramientas y aplicaciones. We have DeepL. Al momento de utilizar el traductor, es necesario que ustedes produzcan los textos. Es decir, si yo tengo que hacer un párrafo, primero voy a tratarlo de hacer por mi cuenta.
con el vocabulario, con lo que yo he aprendido. Si tengo duda con vocabulario, voy y busco la palabra o el término solamente. No es correcto seleccionar o elaborar el texto en español, copiarlo y pegarlo en cualquier traductor, porque ahí no estamos aprendiendo. Acuérdense que estamos en un proceso de aprendizaje y es importante que cada palabra que tú aprendas la apliques. Por lo tanto, traten de primero, sí, empezar a elaborar su párrafo y conforme vayan necesitándolo, vayan buscando solamente o ir utilizando ya sea diccionarios o simplemente traductores, pero por los términos. Una vez que tú creaste tu párrafo con todo el esfuerzo, concentración y de verdad todas las ganas, aplicando lo que has aprendido, entonces puedes tomar como filtro ese traductor. Ahora sí, ya que lo elaboré, copio y pego y nada más corroboro por si hay un error de dedo, que a veces ponemos o quitamos alguna letra, omitimos, o quizás solamente para darle un poquito más de sentido. Pero es importante que ustedes sean parte del proceso, porque no tendría sentido este módulo si nosotros no nos enfocamos en que ustedes produzcan los textos. DeepL es un traductor académico muy, muy recomendado. De verdad, más que el traductor Google, no lo desmerito, pero sí es más útil en los ámbitos académicos. So, use DeepL if you can. Tratemos de utilizar DeepL. Application. Well, if you want to use or just increase your vocabulary, si quieres aumentar tu vocabulario, Vocaro, and also Duolingo, it's one of the applications that are very like interesting and at the same time it's basic but it's very important. Es importante que ustedes, si tienen cero vocabulario o van iniciando en el aprendizaje del inglés, utilicen este tipo de herramientas porque refuerzan y también incrementan el vocabulario. Cada palabra que tú aprendas en inglés lo puedes utilizar en una conversación, en incluso solamente la comprensión de un texto, en alguna identificación de alguna película. Es más, ustedes pueden utilizar mucho, mucho el vocabulario que se encuentra en esta aplicación, en esas actividades, en las actividades académicas. Entonces, Duolingo es para prácticamente obtener vocabulario básico, ¿ok? If you want to keep practicing, si quieren aumentar su vocabulario, utilícenlo. Another option is Buddy. Buddy también es una aplicación, que aquí la tengo aquí abajo, se supone que está destinada a niños, pero como les repito, si ustedes tienen un nivel básico en el idioma, es importante que tanto Buddy como Duolingo los pongan en práctica para reforzar vocabulario. And when you have, cuando ya tienes un poquito más de avance o ya que empezaste con Duolingo y Buddy y sientes que hubo progreso, ya puedes empezar a practicar conversations, las conversaciones. Follow. Lo van a encontrar en ambas, en App Store y en Play Store. Lo pueden encontrar en ambos. Ustedes con ello van a tener una práctica de conversación con hablantes nativos en video. Es decir, no son en vivo, pero son grabaciones de conversaciones, de diálogos en los que ustedes van a ir participando y se les va a identificar si lo hacen de manera correcta o incorrecta. Se va modulando un poquito la pronunciación. So far, before we start with the affirmative activities, antes de culminar con esta información básica, porque voy a empezar ya con las actividades y la explicación, hablo un poquito más en español. ¿Por qué? Porque quiero que de verdad quede claro el propósito de cada una de las aplicaciones y recursos de apoyo. I just want to thank you for being here, Luis Enrique, Natanael, Mari Carmen. Hello, welcome. I'm sorry, I was reading with the presentation, so I didn't see when you just connected. Lo siento, no había visto que en el momento en el que se conectaron, pero thanks so much. Muchas gracias, chicos. Vamos a empezar. Just on time, justo a tiempo. Vamos a empezar con la explicación de las actividades. So please pay attention. And any question you have, I'm going to be checking my cell phone. Just in case you express any question, I'm going to be
expressing, and here Just we in are. I case can't, I'm you sorry, express I it. just repeated it. Here, I'm gonna be active here at the chat. So if you have problem situations, any, I don't know, question or any comment you want to share, do it by this way, okay? Chicos, voy a estar activa en ambos, okay? Para estar resolviendo sus dudas, y si es necesario, nos regresamos en cualquier momento, okay? Feel confident with this. Siéntanse en confianza. Estamos en, como les decía, en un proceso de aprendizaje mutuo, porque yo también aprendo de ustedes. A veces el repasar ciertos contenidos nos ayuda a nosotros a fortalecer, a identificar qué áreas debemos de también mejorar, ¿verdad? So we're going to start with the formative activity number one. Vamos a empezar con la actividad formativa número uno. Johnson's family tree. Es el árbol genealógico de la familia Johnson. So, depende aquí, puede ser, lo digo así porque nosotros pocas veces utilizamos o realizamos actividades como estas. Sin embargo, esta actividad nos va a permitir practicar uno de los tiempos más importantes, bueno, de los temas más importantes, el verb to be. Y el vocabulario principal aquí va a ser el family members or relatives, los miembros de la familia. So, in this activity, you are going to choose, van a elegir, the relation that every person has with any character. O sea, aquí vamos a ir nosotros ubicando prácticamente la relación que hay de cada uno de los personajes. Ustedes tienen un árbol, que yo aquí tengo un poco un pequeño. So, for example, Richard is Tim's. Entonces vamos a ver, Richard, aquí se ubica, is Tim's. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Obviamente, vocabulario con referencia a los a la relación en los miembros de la familia. So, it's important to know this vocabulary. If you see, there are a lot of resources for you. Hay muchos recursos para ustedes en plataforma. Entre ellos hay varios, y entre ellos están lo que son family members. Just for you. Solo para ustedes es importante que sepan. Brother es hermano. Sister, hermana. Father, padre, mother, madre. También podemos decir dad y mom. Dad, pues papá, es como la expresión que usamos en lugar de decir padre, pues decimos papá. Dad y mom es igual. En lugar de decir madre, decimos mamá. We also have, this is like the basic or the nuclear family. Esto es como un poquito la familia, los miembros de la familia que son los más cercanos, ¿ok? So we have, if I have a cousin, puede ser primo o prima. Okay, en este caso es como vocabulario solamente lo que ustedes van a necesitar para terminar la actividad formativa número uno. Uncle es el tío y aunt es la tía. Grandfather o grandpa es abuelo. Grandmother, abuela o grandma. También podemos utilizar esa expresión. Así que con esto ustedes van a ir elaborando la relación que tiene cada quien. Por ejemplo, Richard es Tim's. Ustedes van a buscar de qué manera podemos decir nieto. ¿Por qué? Si se fijan, aquí tenemos Tim's. Entonces, aquí necesitaría que dijera nieto. ¿Por qué? Porque nieto, bueno, Richard viene siendo el nieto de Tim, y aparte de todo, en el orden en el que están las afirmaciones, esto, si ustedes se fijan, Tim's, Emma's, Edgar's, Sandy's, este apóstrofe y la S me habla de posesión. Entonces, ustedes deben de identificar en la relación qué es cada uno de ellos. Yo acabo de leer prácticamente lo básico, pero ustedes van a encontrar también más allá de esto, ¿ok? Más allá del vocabulario básico. In the formative activity number two, en la actividad formativa número dos, introducing my friend, presentando a mi amigo, ustedes lo que van a hacer es
prácticamente completar una presentación. Okay, so we have a conversation here. You're going to complete it with the vocabulary that is in this chart, con el vocabulario. Entre el vocabulario, ustedes van a encontrar nationalities, nacionalidades, adjectives, adjetivos, physical appearance, vocabulary, vocabulario de la apariencia física. You're going to find some jobs, algunos empleos o profesiones. You're going to find some adjectives like tall, como alto. Years, que son expresiones como para presentarte en cuanto a tu edad. And the verb to be is. So you're going to find it. You're going to try to do it in this correct way, depending on what we're looking for. And please try to see this, download the application form, because sometimes you can just answer the questions or the activities, but it's necessary to download the file. Traten de siempre, empezando en las actividades ya integrativas o integradoras, siempre descargar los formatos, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces los modificamos y pues se pierde un poco el sentido o la información. So, in this application form, it's supposed that you're going to be looking for a job. Se supone que ustedes están buscando trabajo y cuando lo hacemos, que es una actividad real, es importante que ustedes conozcan lo básico, cómo compartir los datos básicos. So, in this case, you're going to incorporate your photo. Van a agregar una fotografía como si fuera pues solicitud de empleo. Then you're going to write here last name. Last name es el apellido. La palabra last es lo último o último. Entonces, la parte última de nuestro nombre, last name, es nuestro apellido. First name, por lo contrario, first quiere decir primero. Entonces, nuestro primer nombre. Middle name, como nos damos cuenta, middle es como en medio. Entonces, middle name vendría a ser nuestro segundo nombre. Address, it's another category. Address es prácticamente dirección, lo que quiere decir dónde vivimos. Prácticamente vamos a ir nosotros, vamos a ir agregando street, pero en este caso es importante que ustedes sepan algo. Sé que no todos vivimos por una calle, algunos vivimos por un boulevard, una avenida, o sí, como decíamos, una calle. Entonces, es importante que aquí ustedes especifiquen el nombre primero. First, you're going to write the name. And then, specify if it is a boulevard, avenue, or street. Ustedes aquí van a incorporar, si es, y lo voy a escribir para ustedes para que sea un poquito más fácil. Insertar. I'm sorry. I'm sorry, it was here. For example, here I can write it like Picasso. That's the name of my street. If it is boulevard, si fuera boulevard, puedo poner esto. Si es avenida, puedo poner Picasso. Avenue. O puedo también poner Picasso. ST, que quiere decir street. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos estas tres opciones para poder compartir nuestra dirección. Es importante que siempre pongan primero el nombre y posteriormente especificar si se refiere a boulevard, avenue o street. After that, we have the number, el número de nuestra casa. Then we have city. City es la ciudad en donde vivimos. State es el estado. Zip code es el código postal. Entonces, si ustedes no se lo saben, igual lo pueden inventar. Lo que quiero es que en realidad los términos los conozcan bien a profundidad porque son necesarios. Telephone number es el número telefónico. Email, obviously you're going to incorporate it here. De aquí vamos a agregar el correo electrónico. Nationality, aquí vamos a pasar a una categoría importante. Tienes que poner tu nacionalidad. So,
Here we have a lot of vocabulary. Tenemos vocabulario aquí. Obviously, we live in Mexico. Obviamente, bueno, vivimos en México algunos, porque también tenemos estudiantes que pues están en Estados Unidos o en algún otro país. And your nationality, tu nacionalidad es Mexican. ¿Cuándo naciste? Pues obviamente en nuestro país. If you have any other option, you can find it here. So here you're going to be writing Mexican. Así que ustedes deben de llenar con Mexican. Age es tu edad. So you're going to write the number and then incorporate years old. La palabra years old quiere decir años de edad. Por lo tanto, yo voy a llenar aquí. Supongamos que tengo, bueno, I'm going to say my age. Voy a decir mi edad. 30. Entonces aquí donde dice la edad, yo voy a poner 30, pero no solamente el número. 30 years old, porque tengo que especificar que 30 qué. 30 años de edad. 30 years old. Finally, we have here occupation. También tenemos occupation. Algunos de ustedes, some of you, they are just students. Algunos de ustedes solamente son estudiantes o algunos tienen estudiantes y tienen una ocupación o trabajo. Entonces, en este sentido, you can find the vocabulary in English. Lo van a llenar en inglés. I don't know, maybe you're a waiter, waitress. Quizá ahorita están trabajando en algún restaurante. Quizá están trabajando, no sé, cualquiera de los profesiones u ocupaciones en realidad que estemos desempeñando, estemos combinando con el estudio, lo pueden incorporar. Si no, solamente pueden poner student, ¿ok? Que sería un espacio para ello, de hecho. So here we're going to be working, or we can just be student, ¿ok? And the birthday, that's the last part. Y fecha de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el birth date es como nuestra fecha de nacimiento, pero es importante que sigamos un orden. No solamente voy a poner, en primera, lo voy a poner en inglés. That's going to be in English. Y en segunda, siguiendo un orden. ¿Qué orden? Bueno, as you know, we have the days of the week, we have the months of the year, and we have the years. If you want to pronounce the years, it depends. Es importante que sepan. Sunday es domingo. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. And Saturday, sábado. We have the months of the year. También tenemos los meses del año. January, enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, julio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December, diciembre. And when we want to talk about the years, cuando queremos hablar de los años, it's important to know, es importante saber que los años antes del 2000 se pueden dividir en cantidades, bueno, en prácticamente en cantidades a la mitad, por ejemplo. Tenemos 1984, tengo dos opciones, we have two options. The first one, it's just the longest. La primera es la más larga. Puedo decir 1984. Puedo agregarle el and. Entonces, puedo decir 1984, lo cual es un poquito más largo, 1984. Pero la otra opción es que cuando son cifras, como les digo, antes del 2000, puedo decir 1984. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, repito, a la hora de pronunciarlo, puedo hacerlo así o de la manera más larga, 1984. Y cuando son del 2000 en adelante, tengo que, por obligación, mencionar 2001, 2002, 2003, 2020, 2021.
Sí, ok, vamos a ir en ese sentido. Entonces, es importante nada más que este vocabulario quede claro. Ahora, ¿cómo voy a decir yo mi fecha de nacimiento? You are going to express first, primero vas a incorporar month, el mes, and then the number, y luego el número. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para ustedes, porque cuando el número sea, acá abajito lo voy a poner. Cuando el número sea el día primero, lo voy a poner en color rojo para que lo puedan visualizar, en red color. Si estamos hablando del día primero, vamos a ponerlo como first, porque es el día primero. Si yo nací en un día primero, voy a poner the month, el mes, como aquí está July, por ejemplo, y luego el número. Pero el número no lo voy a poner solo. This is ordinal number. Es un número ordinal. Así que aquí tenemos que poner first. Si fuera el número 2 o el día segundo en el que yo nací, voy a poner 2nd. El 2nd, 2nd. Second quiere decir segundo. Si fuera el tercer día, third. Y del 4 al 20, todos deben de llevar th. Fourth, fifth, sixth, seventh, y así se van, hasta el 20. Si decimos el número 21, como volvemos a utilizar el número 1, tenemos que volver a la reglita de ST. Si fuera el número 22, sería ND. Si es el número 23, RD. Y del 24 al 30, todos deben de llevar TH. Si hablamos del 31, por regla vamos a usar ST. Esto lo explico porque es importante que al momento de llenar este pequeño espacio de nuestro birth date, nuestra fecha de nacimiento, incorporemos de manera completa first the month, primero el mes, luego el número atendiendo esta reglita, and then the year, posteriormente el año. Si no sabemos el día en el que nacimos, pues lo podemos incorporar, day of the week, we were born. Si no, pues lo omitimos, simplemente ponemos month, number, and year. Okay, so we could like fill this information. Así podríamos llenar la primera parte de la application form. And after this information, we have more vocabulary. Después tenemos en este mismo, en este mismo formato, tenemos que llenar otra parte. La primera parte es prácticamente datos nuestros. En la segunda parte, in the second part, you have to write, create, in two lines. En dos líneas, you're going to describe your best personality qualities and your physical appearance. Aquí vamos a hablar un poquito de adjetivos. So you're going to be using your personality qualities, con tus habilidades, bueno, perdón, cualidades en la personalidad, and physical appearance, también sobre tu físico. So we have an example. I am intelligent, active, friendly, and funny. Soy inteligente, activa, amigable y divertida. Bueno, graciosa podría ser. I'm short and thin. Si se fijan, aquí ya estamos hablando de adjetivo en la apariencia. Soy pequeña, o podríamos usar como el adjetivo de chaparrita, and thin y delgada. Posteriormente decimos, I have brown eyes, medium curly hair, and small mouth. En este sentido podemos decir, tengo de qué color los ojos, y yo quiero agregar ese detalle. Importante, siempre que vayamos a decir cómo son las cosas, debemos de primero poner el adjetivo y posteriormente de qué estamos hablando. Si ustedes se fijan, aquí tengo yo, I have, que quiere decir yo tengo, brown eyes. Brown es café, eyes son los ojos. Entonces, yo tengo ojos cafés. Para poder decir el color o de qué manera son mis ojos, primero pongo color, forma o lo que sea. Y posteriormente especifico. Igual, si se dan cuenta, al momento de hablar del cabello. Medium, pues estamos hablando del tamaño.
Curly, curly, curly. Es como rizadito. Hair, cabello. O sea, es un poco voltear los adjetivos. Nosotros en español decimos la casa rosa para referirnos a alguna especificación. Al momento de hacerlo en inglés, tenemos que decir primero the, ok, la, the pink house. The pink house. La casa rosa primero se describe y luego se dice qué, ok. And small mouth, small es pequeña, mouth. Queremos decir que tenemos la boca un poco pequeña. Entonces, eso solamente lo vamos a hacer siguiendo un patrón o una regla. Si ustedes quieren mezclar más de un adjetivo, es importante que tengan en mente esto. It's very important. We need to be focused on opinion. And then we have the size. After that, age. Finally, color. And then noun. Noun es sobre prácticamente lo que estamos hablando. Okay? So we can incorporate just one. Podemos incorporar solamente un adjetivo sin problema. Por ejemplo, yo puedo decir opinión, decir que algo es bonito. My beautiful house. Mi casa bonita. My beautiful house. O puedo decir my big house. Mi casa grande, y solamente estoy usando un adjetivo. Esta tablita nos va a servir para saber el orden cuando quiero poner mi casa grande bonita. Entonces aquí el orden sería primero opinion, then the size, after that the age, the color, and then the noun we're talking about. Primero la opinión, si es bonita, fea, según mi percepción. Size, si es big or short, si es tall, si es long, si es short too. Vamos a poner el adjetivo que queremos en cuanto a tamaño. Age, si es old or is young, si es viejo o nuevo. O new, we can use new too for objects. And color, el color. And then the noun. Y posteriormente de lo que estamos hablando, ¿ok? So, in case you want to use more than one, you need to do it like this. You need to respect this rule, okay? And we have many different ways to describe ourselves. Tenemos muchas opciones para describirnos. Podemos hablar de age, que es young, que es joven, middle-aged, como que de edad media, or old, o viejo, ya para nuestros pues ancianos. We can talk about our body. We can talk about build, también nuestra complexión. Puede ser well built, cuando pues está prácticamente trabajado nuestro cuerpo. Podemos hablar también de slim, cuando es delgado. Fat, cuando pues se pasa un poquito del peso. Y vamos a ir viendo ustedes en los vocabularios, en los, perdón, de los materiales que están como vocabulario, pueden adquirir la manera en la que quieren ustedes describirse. Pueden omitir alguno, no tienen que hacerlo utilizando todo. Pueden omitirlo con el cual no se sientan cómodos o el que no les llame tanto la atención, pero sí traten de practicar mucho vocabulario. You can use also height. También podemos hablar de nuestra altura. Si es short, chaparrita, medium height, como de estatura media. Or we can talk about tall, decir que es alto o alta. We can talk about our eyes. Como ya vimos, también podemos hablar sobre el color de nuestros ojos e incluso a veces también si son grandes o pequeños. Pero en este caso tenemos blue eyes, por ejemplo, que tiene los ojos azul. Si se fijan, decimos primero blue, posteriormente decimos eyes. O sea, primero digo el color y luego de qué estoy hablando. Brown eyes. Podemos decir que tenemos small eyes, pequeños, ojos pequeños, or big eyes. Okay. We can also talk about big round eyes. Podemos decir que tenemos ojos pues grandes y pues redondos, en el sentido de que también podemos decir que hay oval eyes, ojos como ovaladitos. Or we can express that we wear glasses. También podemos decir que usamos lentes.
If you want to express your face, si quieres hablar sobre tu cara, la forma de tu cara, you can say round face, tenemos cara redonda, oval face, square face, or long face. Okay, these are adjectives, son adjetivos solamente. You can express your opinion, beautiful, pretty, elegant, funny, cute. You can express yourself. That's with your choice, right? So after that, we can also talk about our hair. También podemos hablar sobre nuestro cabello. We have short hair or long hair. Tenemos cabello corto, largo. Podemos hablar también de la forma de nuestro cabello. It's straight hair, cabello lacio, wavy hair, con ondas, o curly hair, que es como el cabello más chino. And we can talk about the color. So we can say that it's dark hair. Podemos decir que es cabello pues oscuro. Red hair, si es un poquito como pelirrojo. Or blonde hair, si es cabello güero. O pues el que es como un beigecito. As I already told you, we can talk about the colors. We can express other details like we have a beard, cuando usan barba, a mustache, bigote, glasses. Freckles son cuando tenemos un poco de pequitas. Or when we use or we wear a ponytail, cuando usamos un poquito pues las colas de caballo, como se dice, okay? Comúnmente. We can also describe our character or personality. También podemos utilizar o hablar, voy a cubrir un poquito, sobre nuestra personalidad. So we can say that I am anxious, ansioso o ansiosa. Impatient, impaciente, sensitive, es como muy sensible, intelligent, inteligente, nice, pues agradable. También podemos decir que emotional, que somos emocionales, bad-tempered, como tenemos mal temperamento, nervous, alguien muy nervioso, mean, alguna persona que sea pues mala, o sea, en realidad con intenciones malas. Distracted, que soy distraído. And we can use any adjective we want. Podemos describirnos de muchas maneras. Así que ustedes van a elegir. Aquí solamente, pues, se los agrego de una manera fácil de entender. Y además, it's important to know that when we express, cuando nosotros vayamos a expresar the way to describe ourselves, para describirnos a nosotros mismos, podemos hacerlo desde el aspecto físico hasta nuestra personalidad. Entonces, son dos aspectos importantes que debemos de incluir. You can also talk about appearance. Podemos hablar de la apariencia de algo o alguien. Size and shape. En este caso, si estamos hablando de objetos, por ejemplo, si nos piden describir una casa, que ahorita va a ser la segunda parte, we can use size and shape. En este orden vamos a hacerlo. Si es big, grande, si es small, pequeño, si es short, long, si es corto, largo, round, redondo, square, cuadrado, curve, con curveado. Color, podemos agregar si tiene algún color. And then how you touch it, como cuando lo tocamos, si es hard, si es smooth, o sea, ustedes van a prácticamente, si es cold, si es frío. Hay muchas maneras y muchos adjetivos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? In this part, you are going to describe in two lines. Solamente se les pide dos líneas. Two lines, your personality qualities, tus habilidades, bueno, perdón, cualidades personales en tu forma de ser. And physical appearance, en tu aspecto físico. Repito, procuren siempre decir el adjetivo antes del noun, el sustantivo de lo que estamos hablando. Si estoy hablando de mis ojos, de mi cabello, de lo que sea, siempre digan cómo es el objeto o de lo que estoy hablando. Describe the characteristics of your house as a reference. Aquí es donde vamos a utilizar o describir objetos que les decía. My house, tengo un ejemplo aquí, we have an example here. My house is orange. Mi casa es naranja. With a brown door, con una puerta café. And it has a big tree next to it. It has a big tree, un árbol grande next to it, enseguida de ella. Entonces, enseguida de mi casa está
un árbol grande. Si se fijan, usamos adjetivos como color, que es my house is orange, mi casa es naranja, with a brown door, con una puerta café. Repito, decimos brown door, café puerta prácticamente dice aquí, pero en realidad, como les digo, decimos el adjetivo y luego a qué me estoy refiriendo. Big tree, un árbol grande. And next to it, what are you going to do? Well, you're going to try to record the information of this activity. So please, when you finish this activity, try to record it and add the link here, okay? Finally, I'm sorry, I'm just skipping this. In the second activity, if you have any problem or situation, just let me know, okay? Si tienen dudas o problemas, chicos, es tiempo de que puedan expresarlas, okay? Si en cuanto a actividad número uno, si no hay dudas, continúo. Hasta que yo vea alguna pregunta o algún comentario, me detengo, okay? So we're gonna continue with the activity number two, integrative activity. So here, you're going to continue with some aspects of the first activity or vocabulary. For example, in this one, you're gonna download the file. Primero que nada, deben descargar el archivo. ¿Y ese archivo lo van a llenar de qué manera? First of all, I'm gonna put this here. You are going to, you're going to write, this is Marta, Ana, Luis, Oscar, family. Si tu nombre termina en S, por ejemplo, si fuera la familia de Luis, aquí este posesivo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Existe una reglita gramatical. Si te fijas, todo lo que acabamos de ver en cuanto a la posesión de que en la actividad formativa número uno decíamos Anas y ese apóstrofe con la S quiere decir posesión, es decir, como la relación que existe, que ella es mi abuela, mi tía, mi prima, mi sobrina, me pertenece, es en realidad de eso se trata, ¿no? La idea. So when we have so many different names, there is no problem with the ending. No hay problema con la terminación de los nombres. Donde hay problema es cuando un nombre ya tiene una S. Porque si se fijan, a Ana ponemos apóstrofe y luego la S. Y después decimos family. Entonces, si lo leemos, dice familia, I'm sorry, familia de Ana. La lectura sería como al revés, ¿no? Primero pongo a quién le pertenece algo, luego pongo el apóstrofe y digo qué. ¿Qué le pertenece? Entonces, estamos hablando de la familia de Ana. Si yo voy a escribir aquí, voy a incorporar la familia de Luis. Como Luis termina con la S, it ends with the S, we need to write just the apostrophe. Solamente necesitamos agregar el apóstrofe y ¿qué le pertenece a Luis? Luis family. De esta forma, ya estamos diciendo que es la familia de Luis. No debo de agregar otra S, ¿ok? Así que es importante que si ustedes van a poner el título, you need to write the title of this activity, ustedes van a hacer como un árbol genealógico, algo así, concentrado en un esquema, ¿no? Entonces, ustedes van a poner como título tu nombre, apóstrofe, si lleva S o no, dependiendo de tu nombre, y luego ponen family, como está aquí. This is Anna's family. Entonces aquí yo diría, this is Luis' family. This is Marta's family. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo el título, we need to incorporate or paste here a photo of our family. Vamos a pegar aquí una foto donde salgamos la mayor parte de nuestra familia. O al menos los miembros a quienes vamos a describir, que son los que aparecerán en la siguiente parte de ese mismo archivo. You need to follow the instruction of Fish Box and complete a description of your family. ¿Aquí qué van a hacer?
Ustedes van a decidir, mínimo se pide que se incorporen ustedes mismos y describan tres personas, pero si ustedes quieren describir a más para practicar aún más, lo pueden hacer. So, first of all, you need to stick or paste here a photo of yourself. Aquí vamos a incorporar una fotografía de nosotros mismos. And then you are going to describe yourself. Y después vas a describirte. ¿De qué manera? You need to incorporate your name, your age, you can incorporate your occupation, you can say something about your physical appearance and the personality. So you're going to describe yourself by practicing the vocabulary, okay? Lo que vamos a hacer es que van a presentarse en inglés absolutamente todo, su nombre, edad, ocupación, también podemos decir aquí aspectos sobre su físico y sobre su personalidad, que es lo que acabamos de hacer. Todo se relaciona. Así que todo el vocabulario que ustedes vean en plataforma, pues les va a venir a servir aquí. After that, you're going to choose at least, al menos, three family members or relatives. Vas a elegir a tres miembros de tu familia. So you're going to paste here the picture or the photo. Van a agregar aquí una fotografía de esa persona, sea hombre o mujer. Y van a empezar a describirlo. Repito. Es importante que si ustedes quieren seguir practicando, lo pueden hacer más de tres. Mínimo son tres. Something important, algo muy importante. Si tú vas a empezar a describir mujeres en tu familia, it's important to know you're going to be using she is. She is significa ella es. And if you want to talk about, I'm sorry, I'm going to stick it here. If you want to talk about any man in your family, si quieres presentar a un hombre de tu familia, en lugar de she, vamos a usar he para referirnos a él. It's important to know this. Es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque ustedes deben de hacer distinción entre los términos, bueno, los pronombres she, que es ella, y he, que es él. ¿Ok? You're going to say, she's Anna, she's my mom, she's 48 years old, she's an accountant, and she has big eyes. She, van a empezar prácticamente a describir a la persona. Pueden seguir esto que les voy a dar aquí rapidito para que no tomar mucho tiempo de ustedes. Les voy a dar como un pequeño bosquejo de lo que pueden hacer. Y podemos incorporar qué, mi qué. Es la relación que tienen con ustedes. She is my mom, my sister, my brother, my uncle, my aunt. Well, you're going to be talking about the woman. Women in your family. O sea, si vamos a hablar de mujeres, entonces estamos hablando de mother, grandmother, cousin, my niece, mi sobrina, my sister, todas las mujeres. She is my, y luego podemos decir she is years old. Acuérdense que les decía que cuando ponemos el years old, quiere decir años de edad. Una vez concluida la sesión, les voy a facilitar esta diapositiva, bueno, en realidad la presentación para que ustedes puedan visualizarlo y tomarlo como base, si así lo quieren. She is a student. Pongamos que es un estudiante, que estoy agregando la ocupación. Y podemos poner que she has, she is tall, ella es alta. She's tall, estoy haciendo como un pequeño ejemplo. Y empiezo a escribirla. She is very active. Es muy activa, podría ser que sea una persona muy activa, and smart, e inteligente. ¿Ok? De esa forma estamos describiendo y presentando a alguna mujer de nuestra familia. Y haríamos lo mismo con el hombre de nuestra familia. Entonces, podemos poner prácticamente lo mismo, solamente que en lugar de she, tendríamos que utilizar he. Podemos seguir este orden. He is my father. He is 50 years old. He is a teacher. He is short, tall,
en Shabby, Slim, ustedes van a describirlo como ustedes quieran. Y pueden también de la personalidad. She is very shy. Es muy callada, muy callado. He is very shy. Entonces, el vocabulario no cambia. Aquí lo que vamos a hacer en como dato importante es agregar si es he o she, porque estamos hablando de tercera persona. Okay? So, I'm going to just put this here. Recuerden que lo voy a poner en azul para cuando quieran describir hombres, okay? And you have the family members here. Tenemos los miembros de la familia, como les decía, son los básicos que les puedan servir. Les compartí también en el foro de novedades un video en el cual ustedes pueden visualizar cómo pronunciarlos, okay? Cómo pronunciar cada uno de los miembros de la familia. So, you have here also an example. Tenemos un ejemplo de la familia de los Simpson, que es una caricatura. En realidad los datos fueron inventados, pero that's important because we can express with the woman or with the men. For example, si tú estás presentando hombres y se fijan, los hombres empiezan con he. He is my brother. Él es mi hermano. He is 15 years old. Tiene 15 años. And he is a student. Él es un estudiante también. He is my father. He is 42 years old. He is a... Bueno, ustedes van a incorporar aquí lo que ustedes quieran. Si se dan cuenta, también tenemos para las mujeres. She is my grandmother. Ella es mi abuela. She is 80 years old. Tiene 80 años. And she's a dentist. Y ella es una dentista. Bueno, o sea, son prácticamente como parrafitos que les puedan servir para ustedes terminar de describir a las personas de su familia. Describing, you can use the categories of height. Puedes hablar de la altura, build, les decía, de la estructura corporal, age, la edad, face, el tipo de cara que tenemos, eyes, nuestros ojos, hair, cabello, skin, la piel, nose, nuestra nariz, and mouth. Puedes utilizar más, pero estos son como las categorías. Te los voy a compartir también para que tú puedas de ahí tomar algunos términos que te pudieran servir. And when you finish with this activity, I'm sorry, I just skip it. Okay, here we go. Cuando tú termines de describir a las personas de tu familia, you need to record, tienes que grabar la pronunciación, que es como si estuvieras prácticamente presentándolos a alguien más. Okay, so try to record it and do it correctly. Traten de agregar aquí la liga importante, es la correcta, o sea, la forma correcta de hacerlo. Pronunciando el texto de presentación para ti mismo y para los demás, okay? And once you finish, una vez que terminen, when you finish, you have to incorporate the way to keep it, like your last name, tienes que incorporar tu apellido o tu, bueno, en realidad tus apellidos, habrá personas que solamente tienen uno, pero bueno, tus apellidos, then the name, luego el nombre, and finally, the group you belong to. Y al final, el grupo en el que perteneces, okay? You have to participate at the Learning Forum. I already shared with you some important aspects. Ya les compartí también algunos aspectos importantes con relación a la participación del foro. So you need to just introduce yourself, share how you are, describe your physical appearance and personality, ask your classmates questions about themselves and about their families, family members, and identify the challenges and benefits of communicating in English to maintain respectful attitude. You have to do it in a correct way, okay? So please try to share it so we can get to know each other in a better way. And that's it. Don't forget to conclude the social-emotional activity. And finally, if you have any question or situation, just let me know. Si tienen dudas, problemas, sé que a lo mejor en el momento de ahora no, porque ahorita estamos visualizando lo que tenemos que entregar de manera general, pero al momento de iniciar la práctica, if you have any question or problem, just let me know. Si tienen dudas o problemas, chicos, pues es momento de que ustedes lo expresen. Estaré a través de correo y el mensajero y también a través de los múltiples foros. So,
It was a real pleasure to be here with you. Thank you for your attention and see you soon. Goodbye.